Iban dos pelados, dos compadres, caminando así por un bosquecito, compadre. Oye, iban caminando. Vamos a caminar, compadre, pues a conocer todo el desmadre que tenemos aquí. Pues vamos a echarle, compadre. Iban caminando, plática. Oye, de repente una hora y media caminando. Digo, ¿sabes qué, compadre? Ya me empieza a dar sed, güey. ¿Qué pedo? Dijo, no, me compadre, ahorita más adelantito hay una noria muy chingona y ahí está el agua, pero bien sabrosa. Dijo, bueno, pues vamos a ir caminando. Hicieron que media hora más y nada, compadre, tengo un chingo de sed, compadre. Dijo, compadre, ya está aquí de volada, hombre. No, aguante, vara, compadre, mucha sed. Sí, pero no, hombre, no, ahorita vamos. Oye, y seguían caminando. Y de repente, güey, ya vieron la noria y se arranca el compadre corriendo. Espérese, compadre. Hay que saber qué tan hondo está este pedo. Okay. No, nomás es de tirarse y tomar agua y no para sacarlo va a ser un pedo, primo. ¿Y cómo chingado le hacemos para saber cómo qué tan hondo está? Dijo, no, hombre, pues no batalle, agarra una piedra, avienta la piedra y sabemos qué tan hondo está ese pedo. Claro. A la chingada es una piedra. Oye, agarró la pinche piedra y la aventó, güey. De repente un chivo bajando, güey, del cerro. Hecho madre, corre, compadre, pero vuelto verga. Y se avienta la noria, güey, el pinche chivo, güey. Dijo, compadre, a la chingada, qué pedo con este chivo. Y pasó un vato que andaba ahí pastoreando. Dijo, oiga, ¿no han visto pasar por aquí un chivo? Dijo, sí, ahorita pasó y como que tiene un chingo de sed porque se tiró la noria. Dijo, qué raro, si lo dejé amarrar una piedra. Oye, ahorita hablando del lago, el pelado caminando, trae un chingo de calor, pero no sabía bien nadar. Entonces, donde llegó al lago, dijo, me quiero meter, pero no sé qué tan hondo esté. Dijo el compadre, pues no mucho, a los patitos les llega aquí al pecho. Dijo, Oigan, me acabo de acordar de uno bien bonito, de que se enamoraron una vez, pues ya ve que ahorita todo se vale y todo se usa. Oiga, pues no se enamoraron dos pelados. Ah, y hace poquito inventé que era un brasileño y un cubano. Ah, oiga, chulada. Y el cubano estaba prieto, alto, y el brasileño también chaparro, moreno, bajito. Oiga, la cuestión fue que se enamoraron, se gustaron los dos. Y el trato que hicieron fue que le dijo el cubano al brasileño, oye, dijo, nomás que vamos a hacer el matrimonio, dijo, de que el que la tenga más grande la va a hacer de hombre. Y el que la tenga más chica, dijo, va a poner el redondo. Va a poner el redondo. Y no, pues está bueno, hicieron el trato. No, pues que se la van enseñando las armas. No, pues a la madre se lo chingó el cubano. No, pues hacerla de hombre. Y entonces ya se casaron, y ahí se dieron unos anillones bien grandotes. Oiga, la cuestión fue que cuando ya se casaron, le dijo el cubano, oye, nomás dame chancita tantito, dijo, pasé las cosas bien hechas, dijo, dame nomás chancito unos 2-3 días. Oiga, pues no fue el cubano, cabrón, con un tatuador a que le hiciera el favor de tatuarle en la pirinolona un 4x4. Un 4x4 le dibujó, 4x4. No, pues se quedó bien chivo el tatuador ya cuando le terminó de hacer el trabajo. Le dijo, oiga, dijo, cabrón, dijo, ya tengo como 35 años, tenía la edad del viejón Rogelio Ramos, nomás que Rogelio Ramos en la comedia. Sí. Oye, y el tatuador tenía también 30, 34, 35 años de tatuador. Dijo, oiga, dijo, y es el primer tatuaje que voy haciendo, dijo, en todo de que, lo de 4x4. Sí. Dijo, oiga, dijo, ¿por qué hizo eso de que le tatuara 4x4? Sí, dijo, porque ya no tardo mucho, dijo, se me hace que mañana pasado, dijo, la meto al soquete. dijo, oiga, cuando llueva. Y dijo, para que no se me vaya a quedar en el soquete. Échale. Pinche huerco de 18 años. Ya cambiaron de tema como 3 veces. Ya sé. Ya de 18 años, pinche huerco, pinche escuincle, puñín. Llega de la marcha gay con el viejón, vato de cadereito, un viejón de rancho. ¿Su pareja o qué? No, su papá. Ah, su papá. Era su papá. Ponme música de la marcha gay, ponte a jalar, Hugo. Ponte a jalar, güey. Marcha gay. Órale, puto. El hijo y el papá. Música de marcha gay. Y llegó el huerco. ¡Apá! Pasó, mijo. Cuénteme, mijo, chingada madre. ¿Cuál es el pedo? ¿Qué pinche pedorrete de gorgorea en el ojete? Cuéntame, ¿cuál es el pedo? Oiga, papá, fíjese que le quiero confesar algo, pa. Pasó, mijo. Dice que, pues soy gay.
Y el vato, pues viejón de rancho, no sabe ni qué chingados es gay, primaria, trunca y la madre. ¿Y qué es eso, mijo? Ay, a papos. Me la como. No. ¿Eh? Ah. Dicen, apá, ¿me la como? No. Mm-mm. Pelos, huevos y lo que apeste. No. Hasta no ver los huevos. No. Me la cas, pero gacho. Oh, mijo, pues qué bueno. Digo, me da gusto que seas esa madre, hey. Que, guy, esa madre, me da un chingo de gusto que seas esa madre. Y ahora, como estamos en noviembre, este mes que entra, te va a ir con madre. ¿Usted cree, pa? Claro, pues Santa Claus y los Reyes Magos te van a traer pura verga. Oye, ya estoy viendo que se puede. Échale, compadre. Se acordó de un chiste, pero. Ah, no, sí, dale, dale, compadre. No, pero, bueno, es que era del tema anterior, del tatuaje. El es tatuaje en la cantina. Sí. Estaban en una cantina y había un pelado que le decían el cuatro pilas porque tenía el pizarrín. El cuatro pilas. Tenía el cuatro pilas, le decían. Le cabían cuatro focos. Al... Porque tenía, digo, tenía el pizarrín así del tamaño de cuatro pilas de las de, güey. De las golonas. De las golonas. Y el güey se hizo tan famoso ese pedo, hasta se las tatuó, güey, la medida. Ponía una pila y una raya, y otra pila y otra raya, y otra pila y otra raya. Cuatro pilas. Oye, pues la raza, pues, oye, que hay el cuatro pilas, y y el vato se prostituía, güey, con ese pedo. Ay, o cabrón. Sea, porque pues era tan famoso que pues todas las viejas se la querían chingar en la madre, y había un putito ahí en la... En la cantina dijo, ay, ojalá y llegara el cuatro pilas porque yo le traigo ganas. Y no. Dijo, no, pero el cuatro pilas no le entra a ese pedo. Dijo, ay, ¿por qué no? Pues si con dinero baila el perro. No creo. Y pues total, llegó el cuatro pilas. Le dijo, oiga, señor cuatro pilas, me dijeron que usted trae como que mucha energía allá abajo. Rayuac. No me quiere pasar corriente. Dijo, no, yo no le hago ese pedo. Ándele, ya me dijeron. Que usted las vende. Dijo, no, pero cuesta $1,000 el palo. Dijo, ay, no, está bien caro. Dijo, pero te lo puedo vender por pila. Dijo el vato. 250 cada sí, pila. Sí, 250. Ándele. Ahí está, sacó la cuenta, hecho madre. Dijo, 250 cada pila lo que traigas. Dijo, ay, no, pues es que nomás traigo 280. No, pues no. Te doy 30 de cambio, güey. Nomás una pila. Con tu resorte. Ay, ándele, deme las dos. No, señor. No. Lo que es derecho es derecho. Dijo, ¿y dónde? Dijo, pues aquí en el baño. Oye, pues lo metió al jotito. Ahí en el baño. Y pues los baños de cantina, compadre, tú sabes, chicalío, güey. Chiquillos. Entró el jotito y se acomodó. Y entró el cuatro pilas, cerraron la puerta. Y se acomodó el jotito así en el baño. Y dijo, échale. Y el otro cabrón, pues, le puso el dedo en la pila, en la uno. Para no pasarse, güey. Y ahí estaba, güey. El jotito quería la pila de atrás. Sí, el jotito quería la pila de atrás. Pero se chingó, era nomás la de adelante. Y le puso el dedo. Y ahí estaba, en eso, compadre, que entra uno muy apurado que se venía cagando. Y entró y abrió la pinche puerta, así de putazo. No, hombre, se le fue todo, güey. Lo empujó. Y le metió todas las pinches cuatro pilas. Y volteó el jotito y dijo, ya me endrogué. Ya me drogué. Sí, tú te haces uno bueno, güey, también, güey. De pilas. Sí, de pilas. Del vato que era cocinero, güey. Sí. Lo que pasa es que este pelado se había ido a las plataformas de Pemex. Ajá. Y ya estaba en las plataformas. Otro, es otro, güey. Están en las plataformas. La primera es porque pagan muy bien allá los de Pemex. Ay. Y la primera semana no hubo bronca, pero la segunda ya empezó a preguntar, oye, pues ya vi que hay puro hombre aquí. Y si uno quiere, pues, tener sexo, dijo, no, pues ahí está el chinito, que es el cocinero. Dijo, no, estás pendejo, yo no le entro a esa chingadera. Se fue. Oye, pasaron como otros 15 días y se acercó con la racita. Dijo, oye, compadre, ¿cómo está el peo con el chinito? Nomás de pura curiosidad. Bueno, hay peo, tú le pagas, ¿verdad? Y pues se arma, le echas un palito al chinito. No, güey, pero... Pues es que está cabrón, güey, porque pues yo sí quiero, la verdad, ya ahorita ya sí quiero, pero pues yo lo que quiero es que no se entere nadie.
dijo, ay, sí va a estar bien, cabrón. No, pues acá. Que se tienen que enterar mínimo 5 personas. Ah, cabrón. Chinga, ¿por qué, güey? Pues de huevo, mira. El chinito, para empezar. Pues te lo vas a coger, ni modo que no se entere. Ni modo que no se entere, pues se va a estar. Y también se tiene. Yo, güey, que te estoy organizando todo este pedo, cabrón. Pues, ni modo que no me entere, pues me voy a enterar. No, pues tú y el chino no hay pedo, pero ya. ¿Y tú, güey? ¿Ya? Que güey, no, ni modo que no te enteres. Ah, ni me enteré que me cogí el chinito. No, no, pues te vas a enterar. Vas a saber. Y otros dos cabrones también. ¿Los otros dos cabrones para qué? Pues son los que agarran el chino, porque el chino no es putito. Tienen que agarrarlo, huevo. Hay que agarrarlo.